Empieza a sonar mucho, le busco un cable allí. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar las cositas que a las que los invitamos, primero que todo, invitarlos a la otra charla que hay este jueves. Este jueves vienen el director y creador del proyecto Conciencia con la importancia de comunicar, compartir y contagiar la solidaridad, una sesión no apta para soñadores. Él es César A. Mejía. Entonces, todos invitados este jueves a la misma hora aquí en Victoria Regia. También recordarles pues que Lo Doy Porque Quiero vive el aporte voluntario, pasan dos tarritos, están las calcomanías nuevas que son para que ustedes se lleven algunas y el más grande obviamente es el aporte voluntario con el que vive Lo Doy Porque Quiero. Ya lo otro también es, pues si desean algo de tomar más, yo voy a estar ahí detrás de la barra todo el rato, ¿sí o qué? Autoservicio. Y bueno, sin más entonces, André Felipe Marín, que tiene una maestría en psicología y coordinador de Psicorredes, y Mariana Suaza, estudiante de psicología de FUNLAM, con el cuerpo enamorado en el social media. Muchas gracias y un aplauso para ustedes. Bueno, buenas noches a todos, a todas. No me dejé acá morir solo, venga, para acá. Nosotros somos pues Mariana Suaza y yo soy Andrés Felipe Marín. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá y poder encontrarnos con ustedes en este sitio tan bonito, con cerveza, con viejos conocidos, algunos amigos, otros, bueno, ojalá nuevos, digamos, interlocutores con los que podamos seguir conversando. Nosotros vamos a presentarles unas ideas que venimos discutiendo desde hace algunas semanas y lo más importante para nosotros es que estas ideas van a durar hasta faltando un cuarto, faltando 10 para las 8, porque lo que nos parece que tiene más sentido es que este encuentro sea para conversar, es decir, que ya que nos tomamos el trabajo de venir hasta acá, no sea un espacio únicamente para que usted escuche la presentación de dos personas que ya han conversado sobre esto entre sí, sino que podamos conversar con ustedes acerca de este tema. Así que sí tenemos una presentación, pero esperamos que sea lo más breve posible, porque lo más importante pues es la conversación que tenemos, que vamos a tener con ustedes. No sé si Mariana quiere agregar algo para comenzar. Buenas noches. Bueno, la presentación no les va a dar respuestas, yo creo que la idea es que se vayan con muchas preguntas y que podamos, como sobre esas preguntas, poder pues conversar un rato, pero no vinimos como a dar pues una receta, esa es como la idea. Bueno, vamos a contarles en principio cómo surgió pues la idea de presentar este tema y de conversar con ustedes. Ya hace algunas semanas yo publiqué esta pregunta en mi cuenta de Facebook. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de enamorarse y construir una relación de pareja a través de Internet? Yo hice esta pregunta porque en lo que yo trabajo pues tiene que ver con social media y con las relaciones en las que establecemos a través de escenarios digitales. Tanto en la universidad en la que soy profesor e investigador, como en otro proyecto que tengo con algunos amigos de intervención sobre estos fenómenos. Entonces se me ocurrió preguntarle a mis contactos pues qué pensaban sobre esto, pero una pregunta más bien ociosa en ese momento, que no sabíamos que iba a devenir en esta conversación con ustedes, o al menos yo no lo sabía en ese instante. Pues resulta que esta pregunta o este post fue bastante comentado en su momento, al menos en mi Facebook, que no recibo muchos comentarios. 40 personas respondieron cosas, ¿cierto? ¿Qué respondieron, por ejemplo? Algunas personas decían, se puede, pero durante un tiempito, pero finalmente se impone la necesidad de compartir cuerpo a cuerpo, cara a cara con la otra persona. Otros decían que en internet se confirma la separación, la falta de unidad, que si el amor era una distancia, internet revelaba más aún esa distancia porque los cuerpos no se encontraban.
Otra persona decía que tiene su relación de pareja a través de internet, pero que se ven más o menos cada mes y medio, y esto me pareció muy hermoso porque decía, cada vez que hay una despedida se evoca esa sensación de separación, razón por la cual ellos quieren modificar esa situación en la que aún hoy se encuentran. Cada vez que se separan, después de verse durante un fin de semana, cada 6 o 7 semanas, ellos sienten que hay algo ahí que no toleran del todo y que quisieran recuperar. Alguien más dijo que está bueno comenzar en escenarios digitales, pero luego lo mejor es tener una vida juntos. Y esta me llamó mucho la atención porque yo lo que interpreto es que la vida de pareja a través de internet para esta persona no es una vida juntos, es otra cosa, pero no es la vida juntos. La vida juntos es cuando están cuerpo a cuerpo. Una chica comentó que lleva 8 años de relación exclusivamente virtual. Exclusivamente virtual durante 8 años. Nunca se han visto, sino a través de la videollamada o se comunican a través del chat, y no parecía en su relato tener como intenciones de verse con esta otra persona, y 8 años siempre son un tiempito, siempre es un tiempito. Y finalmente, otra que quiero recoger es que algunos conocieron su actual pareja a través de una app, pero finalmente decidieron mudarse para poder estar juntos. Entonces, producto de esta pregunta, pues yo tuve una comunicación vía chat sobre estos temas, por demás interesante, con una mujer. Y esa mujer es Mariana. Y esa mujer es Mariana. Mariana y yo nos conocimos en una universidad ya hace unos años, pero la verdad nunca habíamos conversado. Comenzamos a hablar sobre este tema a través del chat, ¿cierto? Entonces nos ocurrió, preguntarle a Andrés y a los chicos de Lo Doy Porque Quiero si podríamos venir a presentar algunas ideas acá y escuchar qué pensaban las otras personas al respecto. Nos tomamos algunas cervezas en un par de ocasiones para delimitar esta presentación, y este es como el antecedente de esta conversación. Es una conversación que empieza con una pregunta en una red social y que termina con una serie de preguntas con personas con las que nos encontramos cara a cara, aunque este evento se está transmitiendo en este momento a través de Facebook, ¿cierto? Del live stream, ¿cierto? Entonces estamos como en las dos dimensiones. Bueno, yo voy a presentarles algunas ideas en principio, ya pues como en detalle, luego Mariana y charlamos. Lo primero, yo sé que no se ve muy bien, pero yo les voy a contar, es presentarles algunos datos. Estos datos son de un instituto de los Estados Unidos que se llama Pew Research, que hacen investigaciones como de comportamientos no solo digitales, sino de todo tipo en los Estados Unidos durante cada año. El último que hicieron sobre las relaciones o las citas a través de internet es del 2015. Yo señalé ahí en rojo dos cosas que les quiero, digamos, como resaltar de esto. Lo primero es que entre 2013 y 2015 se triplicaron, o casi que llegan a triplicarse, los usuarios de redes sociales destinadas para citas. Entre 2013 y 2015. Y los usuarios más, digamos, frecuentes de este tipo de cuentas de social media son personas como ustedes. Es decir, son personas entre los 18 y los 34 años. Es decir, son adultos, jóvenes, en general, los que más usan este tipo de aplicaciones. Y lo otro que queríamos reseñarles es que el 41% de los adultos encuestados conoce a alguien que usa este tipo de redes sociales, es decir, casi la mitad. Y el 29% de esos conocidos tienen relaciones de largo término. Es decir, quizá empieza con una intención de sexo casual, pero el 29% de estas personas termina involucrándose, ¿cierto?, en relaciones de largo término, se novian, se casan, se van a vivir juntos.
En Colombia, pues no hay muchos datos. El único dato así duro que encontramos sobre Tinder, no vamos a preguntar acá si han usado Tinder, todavía no vamos a preguntar, ¿cierto? Pero Colombia es el cuarto mercado más grande de Sudamérica en Tinder. Y además está entre los 25 países que más usan Tinder. En términos, digamos, como de uso práctico, esa deslizadita que uno da hacia la izquierda o hacia la derecha, diariamente son 8 millones de personas. 8 millones, o no de personas, de deslizamientos. Lo que equivale a que la población de Bogotá, por ejemplo, cada persona, cada bogotano, haga una vez un swap diariamente, 8 millones de personas, el cuarto mercado en Sudamérica y el 25 en el mundo. Es decir, hay mucho por pensar en términos de cómo nosotros pensamos hoy los encuentros con los demás, que ya no es necesariamente, aunque pasa, por ejemplo, en un bar. Esta escena que veíamos tantas veces en las películas y en las series, que le mandaban el trago a unas chicas en la otra mesa, pues ahora tiene, digamos, como un correlato muy fuerte, y es abrirse una cuenta en Tinder y esperar a que ocurra un match. Algunos hemos tenido experiencias muy desafortunadas con Tinder, y otras personas sí han tenido, pues, seguramente experiencias, pues, muy gratificantes. Ahorita podríamos escuchar las gratificantes, por supuesto. Otra cuestión que les queremos compartir tiene que ver con esta imagen, y acá ya pasamos de los datos a los conceptos. El mercado del amor en social media, ¿qué es eso? Fíjense en esto, pues uno conoce unas poquitas redes sociales para esto. Antes de la aparición de estas redes sociales en particular, pues uno le mandaba un zumbido por Messenger a la otra persona, y eso, digamos, estaba bastante limitada la interacción. Pero ¿qué tenemos hoy? Y esto es lo maravilloso, es la diversificación del mercado para los encuentros amorosos a través de redes sociales. Pues hay unas que son muy conocidas y quizá ustedes hayan usado, Tinder, por supuesto, OkCupid, Match.com, Mythic, y Darling, Badoo, ¿sí? Pueden ser algunas de las más conocidas, pero fíjense en esto, es una maravilla. Esta azulita de acá, Christian Dating for Free. ¿Qué es Christian Dating for Free? Yo la descargué en mi celular, tengo esa aplicación, pero no soy cristiano, pero soy morboso y quería saber, pues, cómo era que funcionaba. ¿Qué es Christian Dating for Free? Es una red social para cristianos, ¿cierto? Donde prima el amor a Dios, y luego, pues, también tienes posibilidades de encontrar personas que compartan tu amor por Dios y que además quieran tener encuentros románticos contigo. ¿Cuál es la cosa con Christian Dating for Free? Que tú puedes seleccionar con qué tipo de cristiano te quieres encontrar. Es una maravilla, porque hay protestantes, por supuesto, católicos, ortodoxos, cristianos ortodoxos, porque es cristiano, sí, pero no de los mismos cristianos. Entonces te permite diversificar el tipo de religión entre el cristianismo que tiene la persona que a ti te interesa. Otra que me parece muy interesante es Seeking Arrangement, que es una red social para buscar un sugar daddy. ¿Saben lo que es un sugar daddy? ¿Qué es? ¿Puedes decirnos, porfa? ¿Cómo es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Y normalmente es una persona mayor.
Entonces, es una red social para salir con otra persona, pero específicamente que sea un patrocinador, una cartera, un hombre rico que busca mujeres jóvenes que quieran ofrecerle sexo, compañía, cariño, a cambio de la universidad, de un blue jean o de lo que sea. Lo interesante acá es que la red social, cuando vos te metes a Seeking Arrangement, es explícita en lo que busca, o sea, es sin vueltas. Dice, es una red social para relaciones mutuamente beneficiosas. Ese es el eslogan de Seeking Arrangement. Y otra que quiero mencionar rápidamente es Ashley Madison, que es una red social para personas infieles. Su eslogan es, la vida es corta, ten una aventura. Life is short, have an affair, ten una aventura. Y lo más interesante de esto no es, bueno, los infieles se han encontrado múltiples maneras de consumar su infidelidad. Pero lo que me interesa señalar acá es que, así como Christian Dating for Free estratifica según el tipo de cristiano, en Ashley Madison estratifica según la capacidad de consumo que tenga el usuario. Lo que implica que tú, si colocas tus datos de tarjeta de crédito, yo tengo una cuenta en Ashley Madison, pero no pago, ¿cierto? Insisto, por ocioso. Lo que tú colocas ahí te asegura que vos podás tener encuentros con personas que tengan tu misma capacidad de consumo. No sea que una persona que se gasta 10 millones de pesos en Ashley Madison mensualmente, pues se encuentre con una persona que se gasta 100 mil pesos mensuales y lo pone a 24 cuotas. Es decir, lo que asegura es que las personas de aparentemente una clase social similar se encuentren. Esto es simplemente para contarles que Tinder no es la única opción para ustedes y para decirles también que esto está pensado en función de patrones sociales que hacen que personas particulares crean que aquí, sientan y experimenten que aquí pueden encontrar el amor según pues la intención, el gusto, lo que se propone. Bueno, en cuanto al cuerpo particularmente, ¿qué les queremos contar para comenzar? Primero, que el cuerpo siempre está presente. Uno suele, digamos, escuchar, pensar a veces, tener unas ideas que dicen que los encuentros amorosos a través de social media son encuentros descorporizados. Eso no es del todo así. Primero, porque el cuerpo de uno está ahí. Es decir, uno no se encuentra con una persona, o las personas que se enamoran a través de internet no son como entidades etéreas que se comunican, no, son cosas materiales que encuentran una forma de contacto a través de los dispositivos tecnológicos, pero no es que el cuerpo se pierda. Y segundo, eso en cuanto al cuerpo de uno, pero el cuerpo del otro también está presente de alguna manera, al menos está como imagen corporal. Y segundo, está como cuerpo imaginado o como cuerpo fantaseado. Las personas con las que yo he conversado que se han enamorado a través de internet no se enamoran de los emojis, no se enamoran de las letras tecleadas, se enamoran de una persona que imaginan con cuerpo y todo. Así esa aproximación la tengan a través de meras imágenes corporales. Entonces no es que el cuerpo se diluya, sino que el cuerpo está presente. Sucede que una cosa que nos ha entregado las comunicaciones a través de internet son nuevos códigos para generar, por un lado, emociones, para expresar intenciones y para también expresar deseos. Eso antes nosotros no lo teníamos, no era una posibilidad. Bueno, existían las cartas, pero una berenjena en una carta era una berenjena, ¿cierto? O un durazno era un durazno. Ahora todo, digamos, como esta cualidad que tenemos los animales humanos de reconstruir los símbolos y darles otro significado, han convertido a todas estas imágenes en una cosa, digamos, bastante diferente, incluso que genera tensiones en las relaciones triangulares. Las personas que tienen pareja acá quizá pueden imaginarse qué podría sentir su pareja si de casualidad o no,
no creo que esto pase nunca de casualidad, pero le revisa el celular y encuentra una comunicación suya, ¿cierto?, con otra persona en la que se expresan de esta manera. Explícitamente ya sabemos qué significa. ¿Qué sucede con estas formas comunicativas que tienen efectos? Por eso la posición, digamos, como que yo defiendo es que el amor en red, a través de redes sociales, en términos de la experiencia corporal, es un amor real. Un amor real porque tiene efectos. Esto genera efectos. Esto puede generar y provocar un encuentro. Esto puede provocar, esto puede ser el comienzo, ese banano y esas gotas puede ser el comienzo del sexting, ¿sí? Y luego el sexting puede convertirse en sextorsión, ¿sí? Tienen efectos, es tan real como el encuentro cara a cara, aun cuando tiene unas formas de expresión distintas. Por otra parte, las emociones siempre son corporales. Nunca están descorporizadas. Usted sabe que tiene miedo porque lo siente en el cuerpo. Usted sabe que está enamorado porque lo siente en el cuerpo. Usted siente la rabia en el cuerpo. Usted siente los celos en el cuerpo. El cuerpo se lo dice, no se lo dice la razón. Venimos de una tradición psicológica, yo tengo de formación la psicología, que ha enaltecido la razón, pero eso no es más que una forma, entre muchas otras, de ideologización de la ciencia psicológica. Lo que yo creo que soy y lo que entiendo que la gente es cuando les pregunto, por ejemplo, por sus experiencias afectivas, es una cosa corporal. En otras palabras, no hay disociación entre alma y cuerpo desde este punto de vista. No digo tampoco que sea el único punto de vista, simplemente lo expreso como mi punto de vista. Yo pienso que alma no hay más que como modulación de la materia. Que uno se muere y chao pescado, no hay trascendencia. ¿Por qué razón? Porque entonces ha habido un descolocamiento de enaltecer la razón, de despreciar el cuerpo y de considerar que eso que permanece, que trasciende, es lo único importante o lo verdaderamente importante. Cuando en realidad yo estoy acá con ustedes conversando en este encuentro, diciendo estas ideas que pueden ser, bueno, pueden tener muchas categorías, pero lo hago es porque cuerpo tengo. Entonces, cuando las personas se enamoran a través de internet y lo que sienten y lo viven es a través del cuerpo que tienen, que es lo único que nos da a nosotros facultad de existencia en el mundo, lo único que nos dice que estamos en el mundo. Finalmente, por mi parte, para que escuchemos a Mariana y nos escuchemos luego entre nosotros, la experiencia acerca del cuerpo del otro a través de las redes sociales es limitada. Eso sí creo que hay que decirlo. Es decir, el encuentro amoroso, el encuentro erótico, el encuentro sexual de las relaciones cara a cara es bastante más rico en matices, en texturas, en formas, si pensamos en términos materiales, hay temperaturas, hay fluidos, hay entonaciones de la voz que son más fácilmente captables o gestos faciales que le indican a uno si la otra persona te ama o no te ama. La experiencia a través de social media puede ser amor. Yo creo particularmente que puede haber amor, solo que la experiencia corporal del otro en mi cuerpo es muy limitada. Puede haber imagen, puede haber sonido, puede haber nuevas formas comunicativas como los emojis de hace un rato, pero nos quedamos por fuera del aroma, por fuera de la temperatura, por fuera de la textura, por fuera de los fluidos, pero no quiere decir que porque falte eso, estas personas no se enamoran o no se enamoran corporalmente. De todas maneras, toda experiencia amorosa, desde mi punto de vista, es una experiencia fantasiosa. Uno nunca sabrá del placer del otro, por completo, ¿no? O uno nunca sabrá de las emociones vividas corporalmente por el otro. Uno quiere
Uno quiere llenar esa brecha que queda entre las personas con imágenes, con deseos, con símbolos, con fantasías o con otro montón de cosas. Entonces sintetizo con esto. La experiencia amorosa a través de redes sociales es una experiencia posible para mí. Solo que cuando hablamos del cuerpo uno, el cuerpo de uno siempre está presente. Uno se enamora del cuerpo imaginado del otro, de la fantasía del cuerpo de otro. Y tres, toda experiencia corporal propia del cuerpo del otro en el mío a través de social media es una experiencia bastante limitada, pero no imposible. Enseguida igual podemos discutir pues estas ideas, Mariana. Yo considero que soy una persona que me gusta mucho vivir el cuerpo de la otra persona y vivir mi cuerpo cuando estoy con la otra persona. Por eso me cuesta entender mucho que por una pantalla las personas logren realmente enamorarse. Entre tus manos existo. Pienso que cuando yo estoy con la otra persona, nos vivimos completamente y nos vivimos enteramente, ¿cierto? Yo soy consciente de mi cuerpo porque el otro me lo está tocando. Yo soy consciente de mis labios y soy consciente de que mis labios existen porque hay otro que me está besando y vuelve mis labios sensibles. Soy consciente de que tengo un ombligo porque me lo están lamiendo, ¿cierto? Entonces, pienso que desde este punto de vista, el cuerpo existe completamente aquí. Cierto, aquí, cuando digo aquí, me refiero en el momento en el que estoy con la otra persona. Yo pienso que a todos les ha pasado que en algún momento que están compartiendo un momento erótico con otra persona, se dan cuenta que partes de sus cuerpos existen cuando no tenían idea. Esos musculitos que quedan como doliendo, que uno como que ahí, este músculo existe. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Les pasa que duele por ahí alguna cosa, ¿cierto? Entonces, pienso que la pantalla a mí no me permite eso, no me permite ese dolorcito muscular, no me permite sentir que tengo un ombligo porque alguien me lo está tocando, sino que tal vez pienso en que el ombligo está ahí o alguna cosa así, pero la pantalla no me está dando todas esas sensaciones corporales. Con mis pensamientos te toco. Entonces, creo que las personas, tanto en redes sociales como en el encuentro cuerpo a cuerpo, tenemos unos pensamientos y unas ideas acerca de la otra persona. Yo puedo pensar que toco a la otra persona, puedo imaginarme que la estoy tocando. Esta imagen de la derecha me gusta mucho porque pienso que listo, pueden haber una cantidad de pensamientos de la pantalla, en la pantalla viéndome con la otra persona, pero también puede estar presente la impotencia de sentir que no la puedo tocar, que quiero abrazarla pero no puedo, que quizás esa persona que estoy viendo por la pantalla está llorando, está triste y necesita un apoyo emocional que no le puedo dar desde lo corporal, no puede sentir el calor de mi abrazo, no puede sentir mi presencia, digamos, en el momento. Hay algo que pasa y es que Pablo Fernández Cristiev decía que los pensamientos son distales porque entran por los ojos, ¿cierto? Todo lo que yo pienso, lo pienso desde que entra por mis ojos, mientras que los sentimientos tienen formas táctiles y proximales, táctiles porque puedo tocar, táctiles porque lo que yo siento está proporcionado por lo que el otro me está dando, ¿cierto? Entonces, tocar a la otra persona con los ojos es simplemente pensar en ella, pensar que la estoy tocando, pero no puedo, y que hay una pantalla que me impide llegar como a lo profundo de esa persona, ¿cierto? Entonces es como... Cuando estaba como buscando esta imagen, empecé a encontrar en que quizás podría estar un poquito de acuerdo con lo que Andrés dice, ¿cierto? Me diluyo en la idea que tengo de ti,
es lo que a muchos nos pasa cuando estamos enamorados, independiente que sea por social media o que sea en el encuentro cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Si nos encontramos con una persona por pantalla, nos encontramos con ella cuerpo a cuerpo, igual vamos a llegar a la casa a pensar en esa persona, es lo que pasa cuando estamos enamorados. Y tenemos un montón de ideas acerca de ella y nos enamoramos de esas ideas, nos enamoramos de eso que pensamos que la persona es. Entonces, pienso, por ejemplo acá, el chico está como dejando que ella entre en sus pensamientos, quizás que entre en su cuerpo, que quizás pueda sentirla, y creo que en las redes sociales los likes pueden causar eso en nosotros. No es lo mismo recibir un like de una persona X a recibir un like de una persona que nos gusta o una persona que causa emociones en nosotros. Yo creo que aquí a algunos les ha pasado que reciben un like de una foto personal que tengan de la persona que les gusta y pueden colapsar. Sí, pueden colapsar porque, y es eso, eso está en el cuerpo también, nos emocionamos y eso está ahí, ¿cierto? Entonces, ahí no importa si es cuerpo a cuerpo, ahí no importa si es pantalla, pero eso está causando algo corporalmente en nosotros. Mi cuerpo es abrazado por las formas, los colores y las texturas. Cuando estaba pensando en esta imagen particularmente, pasó algo muy bonito y es que estaba sonando una canción de José González que me gusta mucho, que se llama Heartbeat. Y pensaba en las palpitaciones que puedo sentir cuando estoy enamorada y que esas palpitaciones pueden estar también presentes en la pantalla si quizás la persona de la que estoy enamorada me manda una canción. Las formas, los colores, las texturas están siempre presentes independiente de la experiencia corporal del otro, ¿cierto? Que el hecho de sentir como la persona sea, no sé, reemplazado por un beso, reemplazado por un corazón que me manden o cosas así, puede pasar. Yo prefiero sentir al otro, ¿cierto? Prefiero sentir que los besos no me los mandan por emojis, sino que me los están dando y que puedo sentir los labios del otro en mis labios. Pero puede pasar que alguien se emocione porque le mandan un beso por una pantalla. Andrés ahora decía que cuando hablaba con estas personas que se enamoraban por social media o por alguna aplicación, las personas se enamoraban de esa persona que imaginaban. Entonces las personas pueden quizás pensar que se enamoran por red social. Quizás no sienten que están enamorados, pero piensan que están enamorados. Y ahí hay una diferencia. Pero que piensen que están enamorados no tiene nada de diferente a lo que uno muchas veces piensa en la experiencia cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Muchos algunas veces hemos pensado que estamos enamorados, pero a la hora de vivir el cuerpo del otro no lo sentimos tanto. No hay tantas diferencias entonces, pero definitivamente el cuerpo se limita y definitivamente yo prefiero vivir al otro. Pero otros sí pueden pues como preferir enamorarse de los emojis, de los corazones enviados por pantalla y ya. Entonces la idea es que ustedes nos cuenten qué piensan o qué les ha pasado por estas redes sociales o qué creen que estas creen que estas personas sí se enamoran, no se enamoran, les ha pasado, no les pasa, le sucedió al amigo de un amigo, qué pasa con ustedes. Jota. Jota, ¿podría ser un poco más alto, porfa? O si quieres venir acá. Sí, que venga. Es que así te escuchamos mejor. ¿Aló? Bueno, entender que hay amores, sí, o sea, el amor se mantiene el ideal y entendiendo por qué siempre nos enamoramos del ideal. A principio, que después aterrice y nos demos cuenta de que el otro es un cuerpo hablante que siente, que piensa y que nos podemos comunicar con él. Eso ya confronta con nuestro vacío. Entonces decir,
¿Hay amor? Sí. Hay amor como nosotros lo podemos entender desde la permanencia y cercanía, y de un amor que permite también la confrontación, porque el cuerpo permite la confrontación con el otro, tanto que nos señala el vacío que tenemos y que nos muestra que el otro cuando se va representa la angustia de que se va. Representa esa angustia porque simplemente el cuerpo deja de estar presente. Entonces, amor, sí, pero amor que permita conocerse y establecerse con el otro, me queda la cuestión de hasta dónde. Y hasta dónde el otro también puede decir, ve, lo sentimos el cuerpo y siento también la falta tuya como si fuera mía, porque nos poseemos. Y me remitió una pregunta que se hace pues el guionista, mejor dicho, Oliverio, en El lado oscuro del corazón, no sé si se la han visto, y es cómo amar sin poseer. Es una pregunta de angustia porque el otro no está y no está en su cuerpo. Gracias, Jota. Sí, ¿quién más? ¿Alguien más? Andrés. Pues yo lo doy porque quiero, sí. Pero no, tiene que ver con esa idea, con ese asunto. Yo lo que pienso es, hay como, o sea, cuando yo pienso en el amor, creo que hay una crisis muy grande, y es que buscan el amor en el otro. Y para mí ya ahí hay un problema gravísimo, ¿sí o qué? Sí, sí, porque el amor para mí no se busca en el otro, el amor se da. ¿Sí o no? Yo tengo amor y yo decido a quién se lo doy. Y eso tiene unas escalas infinitas, pues, ¿sí o qué? En esa medida, me parece que cuando uno habla, aunque yo nunca he tenido una relación, pues mi novia estuvo un año por fuera y mantuvimos la relación, ¿sí o qué? Pero eso es un asunto ya que estuvimos antes, ella se fue y es un compromiso ya que uno quiere tomar porque uno quiere, ¿cierto? Pero lo que pienso de lo que hablaron y lo que pienso también de las relaciones presenciales es que muchas veces en los discursos es, o estas cosas también muchas, es buscando el amor en el otro, y eso ya hay un problema, el hijo de puta, pues. Pero si uno se vuelve consciente de que uno tiene el amor y uno se lo da al que quiere, hay diferentes formas de dar, ¿sí o qué? Entonces, en esa medida, yo podría tener una relación perfectamente con alguien por internet porque eso es lo que le quiero dar, ¿sí o qué? Y tal vez lo podría llamar amor, ¿sí o qué? Como el amor de un amigo o el amor de un hermano, ¿sí o no? Y esas relaciones pueden perdurar lo que sea por redes o por donde sea, pues también. Ya presencial, ya yo también decido, ¿sí o qué? Puedo tener amigos y puedo darles amor, o puedo tener una pareja, lo que sea, y darle amor, o puedo tener también cosas como personas que, o bien que las he tenido en otras épocas, ¿sí o qué? Que netamente el asunto es sexual, pero eso para mí ya no es amor, ¿sí o qué? Y hoy me iba caminando, yo no sé, pues como que tal vez lo tenía en el inconsciente, y es como, también hay un reflejo entre que te, más o menos es lo que te, entre el contacto físico y el amor, y pues ahí ya hay como unos, cierto, hay unos matices que tal vez uno podría decir, sí o no, hay unas atracciones sexuales, las digo, puta, hay unas atracciones mentales también. Que el amor se tenga que llevar a lo físico depende como de esa escala que yo quiera darle al otro, pues, sí o no, eso era lo que quería decir, gracias. Yo quiero decir algo respecto a lo que Jota nos contó. Bueno, y es que Jota hace referencia a que hay como un otro que llena un vacío que tenemos. No sé cuál vacío, no lo he sentido. No siento que el otro pueda llegar a completarme o a hacer mi media naranja o a llenar un hueco que tengo en el corazón. Yo creo que estoy completa. Entonces, no es buscar en el otro un vacío. Respecto a lo que Andrés nos estaba diciendo, pienso que no es solo vivir como, o sea, es que no es solamente entender el cuerpo como esto que estamos viendo, y ya es entender el cuerpo como lo que vivimos y como lo que el solo ver a una persona nos puede ocasionar. Por una pantalla yo no puedo ir al cine con la persona que me gusta, por una pantalla no puedo tomarme simplemente un café en la mañana con la persona
de la que estoy enamorada, ¿cierto? Entonces, no es como entender el enamoramiento, digamos, solo desde lo físico, solo desde lo corporal, pues no solo desde como esa superficialidad desde la que se entiende el cuerpo, ¿cierto? Sino desde todo lo que el cuerpo es con nosotros, no digamos como que tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo y que con ese cuerpo que somos estamos viviendo al otro de manera cósmica, si lo quieren llamar, de manera celestial, si lo quieren llamar, pero no es desde la manera superficial en la que se entiende el cuerpo, es desde lo que somos con él. ¿Quieres? Sí, por allí. Sí. Listo, está bien. Y ella, mientras tanto, que venga. Sí. Bueno, está bien. Yo prefiero verte acá. Te escuchamos, amigo. Sí. Sí, sí. Hay relaciones o historias de un nivel pasional y amoroso que nunca existe la palabra elegir. O sea, si uno dice yo no te elegí, jamás me imaginé que eso se pudiera dar, mientras que en esa interacción es totalmente elegida. ¿De qué manera, el tamaño, dónde vive, cómo se ve, cómo se viste, qué aparenta ser? Pero finalmente ahí llega el momento, es cuando hay ese es, me vendió y lo que en realidad es. Yo personalmente he sentido gritar ese show, porque como que sí, como que se siente raro. Y luego llega la, pues como esa lección sin querer en el tema amoroso, y uno es como, pues puta, estoy súper jodido y no me di cuenta en qué momento. O sea, es como la persona menos indicada, la que se vestía de la manera que a mí me gustaba, porque escuchaba la música que a mí no me gustaba, ¿sí me entiendes? Y esas para mí son esas las pasiones más fuertes, o sea, más vividas, ¿cierto? Pero básicamente es eso, o sea, como ese poder de elección, además de entregárselo a una cosa que no soy yo, o sea, entrar en esa cifra, a mí me matan el miedo, como ya me saben hasta de qué me estoy enamorando, y por dónde me estoy enamorando, y de qué edad me estoy enamorando, todo eso está ahí para el psicólogo. Vale, o sea, usted está diciendo de qué manera le gusta, cómo le gusta, a qué hora le gusta, a qué hora se vieron, todo lo que se comparaba. Esto también, o sea, el mercado va, el Uber va, el amor, carajo. No, ¿dónde estoy? ¿Yo qué? Eso, pero para mí. ¿Te escuchamos? Sí, yo quisiera decir algo. Bueno, yo creo que lo más complejo de hablar de este tema y es que salen muchas vertientes, como muchas más preguntas e incógnitas que no se logran abarcar con una sola conversación como esta. Creo que inicialmente hay que tener en cuenta que el amor a distancia no es algo exclusivo de esta era, no es de la era digital. Podíamos, ahorita discutía con alguien y decíamos, bueno, pero es que antes estaban las cartas y se iban a la guerra y se comunicaban por medio de las cartas y aún así se enamoraban. Creo que esto abre una discusión mucho más compleja y es la evolución de las formas del amor, que en este momento están entrando como las modificaciones son los códigos, el significado y el significante de lo que se está dando al otro y lo que recibo de él, bueno, la forma en la que eso se interpreta y cómo lo doy. Sí, de acuerdo con Mariana, con respecto a que hace falta el cuerpo, porque el cuerpo brinda una especie de intimidad muy compleja y que permite en la pareja algo, una suerte de complicidad, que definitivamente creo que se ve como reducida en las relaciones virtuales. Y quería como mencionar algo con respecto a lo que hablaban del vacío ahora. Y es que el vacío, creo que lo nombramos mal cuando hablamos de un vacío, y no es un vacío corpóreo ni imaginario, es una falta. Y creo que lo podemos como ver muy claro cuando nos enamoramos y el amor nos
complementa, porque algo nos hacía falta, como si algo hubiera sido arrebatado de ese alguien y nunca se enteró de que le había sido arrebatado, solamente le faltaba. Pero no es un vacío, no es un vacío instaurado en el hombre, ni, bueno, hombre, mujer, ya no se puede hablar así, ¿cierto? No es un vacío instaurado en el ser humano, es una falta que no se puede descifrar y que cuando llega el amor se resuelve, digamos, así levemente. Gracias. Yo quiero decir varias cosas, no me voy a extender, pero quiero decir varias cosas. La primera es que la tecnología siempre ha mediado las relaciones amorosas. ¿Cuál es tu nombre? Mayra. Que Mayra pues, nos hace, digamos, referencia a las cartas, y ese era un intermediario, un dispositivo técnico para que las parejas permanecieran vinculadas. Ahora nos parece romántico, pero quizá era insufrible. Pero ahora nos parece romántico porque imaginamos que la carta va en un sobre, que va en un maletín, en un caballo galopando por la pradera y se dirige, ¿cierto? Mientras ella sufre en silencio y espera la respuesta, pero quizá era insufrible. Ahora lo que a mí me parece que ha cambiado es la inmediatez. La inmediatez que ofrecen estos dispositivos. La pregunta que a mí me surge es ¿por qué no nos parece romántico? ¿Cierto? ¿Solo porque es más rápido o solamente porque no está escrito a mano, sino digitado, pero ha perdido algo de romanticismo? Es decir, nadie diría que mandar un emoji es un acto romántico, pero todos pensamos que escribir una carta y sellarla con cera y ponerle el sello de la casa desde donde se envía era muy romántico. Eso por una parte. Lo otro es que sigo desempolvando las ideas que tenemos acerca del amor, y es este asunto de cómo el amor ha cambiado al menos la concepción que tenemos sobre él. Antes, por supuesto, ¿cuál es tu nombre? Daniel, antes por supuesto que el amor era un rayo, maldita sea, que lo atravesaba uno. Dos personas se encontraban frente a frente y sentían que estaban vinculadas y se conocían de toda la vida, y eso lo llamaban amor a primera vista. Ahora el mercado no es que se haya tomado el amor, siempre estuvo. Cuando yo era un preadolescente, en la farmacia de la esquina vendían credenciales con Snoopy, y eso era lo que uno le mandaba a la niña que le gustaba, y esas credenciales no las regalaban, las vendían, había que comprarlas, había que dejar de comer pastel de arequipe un día para poder tener la esquela y mandársela. Es decir, el mercado amoroso siempre ha estado, solamente que ahora se ha, digamos, como entrometido en la idea de la elección amorosa. Por supuesto, no es lo mismo conocer a alguien en una fiesta y sentir que están bailando y que se conocen de toda la vida, a que usted entre a OkCupid, le invito a que haga el experimento, y es desagradable, pero hágalo si quiere. Entonces, que usted entre y le digan, ¿cómo las prefiere? ¿Rubias, morenas, pelirrojas? Rubias, le gustaría que hablaran de política, te pregunta, y yo puse, sí, claro que hable de política, ¿de izquierdas o de derechas? Y yo, pues, que simpatizo con el anarquismo, no encontraba dónde ubicar a la fulana, y dije, de izquierdas, y así sucesivamente. Y luego un montón de personas con un porcentaje de afinidad, porque lo mismo haces vos, ¿cierto? Entonces dice, con esta chica tienes el 85% de afinidad, con esta el 82%, con esta el 69%, con esta el no sé qué. Y uno tiene todo un mercado de elecciones posibles, pero uno también es una elección entre cientos de elecciones posibles para el otro. Claro, estas formas han cambiado, pero yo no creo, y con eso termino, para dar la palabra a Sara y a Felipe, que de ahí no pueda surgir el amor. Solo porque se hace de esa manera. No nos tiene que gustar, ¿cierto? Yo no lo haría, de hecho yo no lo haría, pero dudo que porque se haga así, de ahí no pueda surgir el amor romántico, ¿sí? Sara y Felipe, y creo que ya, ¿cierto? Ah, y acá, y creo que cerramos, y allá, y cerramos.
Bueno, yo creo que existen diferentes formas de amar. Y no creo que... O sea, sí estoy de acuerdo con que el cuerpo se vea limitado en cierta forma, pero no creo que por eso haya menos intimidad. Yo creo que, por ejemplo, en el chat, tú no hablas igual con tu mejor amigo a con tu jefe o a con tus padres. Entonces ahí hay formas de relación, hay diferentes formas de establecer y manejar esas relaciones. Por ejemplo, yo no pensaba tanto en estas aplicaciones o las páginas de citas, sino en los videojuegos, en los videojuegos que son en plataformas online. Por ejemplo, Warcraft. La gente se conoce, hacen relaciones de amistad y hay gente que ha establecido hasta relaciones de pareja. O otras como Second Life, en donde la gente establece otra vida y tiene sus cosas y aprende a relacionarse de otra forma. Entonces yo pienso que no podemos pensar el amor cuerpo a cuerpo y pensarlo de la misma forma como en la realidad virtual, porque es otra forma de vivir el amor. Creo que las personas, por ejemplo, no sé, pueden conocerse a través de alguna de esas aplicaciones, pero aprender a comunicarse de otras formas distintas, y creo que eso ya es como cierta suerte de intimidad, como no es lo mismo que me mande estos 3 puntos o porque se demoró tantas horas en responder, si normalmente a esta hora me responde seguido, no sé, ahí ya hay como cierta expectativa del otro y en esa expectativa también hay cierta intimidad porque ya hay como una cercanía, aunque sea en una realidad virtual. Bueno, de lo que comentaban sobre el tema de que ahora estamos muy vigilados y el tema de que si el amor se puede encontrar en social media y de por qué nos asusta de pronto un poco pensar el amor en la época del internet y de las comunicaciones tan rápidas, yo creo que también habla del momento histórico tan extraño en el que vivimos. O sea, nosotros crecemos con una estructura familiar e histórica de que se conocen en el barrio, se conocen en el bar, nos conocemos en el bar, nos enamoramos, tenemos hijos y ese es el fin de la vida. Y enamorar a la muchacha era como vos contabas en tu época, era comprar las credenciales y llevársela y llevársela hasta que se enamorara. O sea, y los cambios históricos son difíciles y son complicados. O sea, yo pienso incluso el tema de la información hace algunos siglos, con el tema de la imprenta, fue una cosa de siglos para poder adaptarnos a esa manera de entender la información y los libros que no había antes, por ejemplo. Ahora yo diría este cambio de aplicaciones fueron, ¿qué? 7 años, 8 años, 9 años más o menos. O sea, es muy poco tiempo a comparación de lo que hemos vivido. Entonces tenemos como un pie en un momento que nos dice cómo vivir el amor y otro que nos entrega Tinder y nos entrega todas esas otras aplicaciones que nos dicen que se puede vivir de otra manera. Y yo pienso que desde siempre el capitalismo se aprovecha de estas formas de entender nuestras relaciones. Entonces el amor se nos vende desde hace muchos años, diciendo fume para que usted sea igual que su marido y pueda alcanzarlo y estar bien como él. O sea, es mejor la mujer que fuma porque tiene otro estatus. O el hombre que usa la corbata y usa los zapatos de cuero o usa la chaqueta de cuero, tiene una intención. Entonces yo digo que también el capitalismo se ha aprovechado siempre desde el tema del amor. Sobre esto, si uno se puede enamorar o no, yo pienso mucho en una cosa que decía Lacan. Lacan decía que además de que el deseo es siempre un deseo del otro, el amor siempre se instaura en el orden de lo imaginario. Y para la instauración el tema de lo imaginario es una cuestión totalmente subjetiva. Y se busca, él dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Y yo creo que es verdad, porque el amor no es más que una elección que uno mismo hace, no sé qué tan consciente sea, yo creo que son más cuestiones inconscientes.
en el que uno termina eligiendo una cosa u otra que no es realmente lo que uno cree que es, sino que es uno mismo, se crea el delirio de que, de que la persona es eso. Yo no creo que realmente alcancemos a conocer totalmente a la otra persona nunca. Y yo creo que ese tema de la corporalidad con la virtualidad habla de esa simbolización en el tema del imaginario. Pienso, por ejemplo, que es el Marqués de Sade, siendo uno de los grandes autores del erotismo y de la sexualidad, nunca tuvo una sexualidad muy extraña ni particular. Y la mayoría de sus libros los escribió en la cárcel cuando no tenía ninguna forma de relación sexual. Y escribió uno de los libros, pues varios libros que exponen la sexualidad más que otros expertos o personas que la vieron de otra manera. Porque yo pienso que está instaurado en ese tema de lo imaginario y de formaciones básicas de lo simbólico que uno mismo puede hacer. Que yo creo, él sentía en la cárcel lo corpóreo que pudo sentir otra persona teniendo sexo. Y yo a veces pienso incluso en Sade como un conocedor del sexo, aunque no lo experimentaba en gran medida. Porque yo creo que va más allá del cuerpo, como lo mencionabas tú, este cuerpo superficial. Yo creo que hay una cuestión imaginaria que se instaura en lo simbólico que va más allá de esto, y que los patrones sociales y culturales y la ciencia se ha aprovechado de eso para vendérnoslo en forma de aplicaciones y en forma de capitalismo neoliberal salvaje. Pero yo no creo que sea mejor o peor, es simplemente otra forma de vivir el amor y otra forma de vivir la sexualidad que seguirá cambiando y nos seguirá asustando, creo yo, y espero que así sea. Gracias. La verdad, sin timidez. Yo voy a transmitirles una pregunta que viene por el chat y es para Mariana. Dice, ¿de dónde saca Mariana esa noción de cuerpo, de algún autor o es a título personal? La noción de cuerpo, el cuerpo como el cuerpo que siento y el cuerpo que me permite vivir al otro, es de Cuerpo Utópico de Michel Foucault. Es una idea que él saca en casi que creo que es uno de sus últimos textos y que él emplea el término hacer el amor, algo que nunca en sus textos anteriores él había implementado, él utilizaba sexo o alguna cosa por el estilo, pero él decía que en este texto que hacer el amor nos permitía existir y nos permitía existir aquí. No, no es una noción mía, es de Michel Foucault. Y bueno, contigo creo que ya cerramos y ya nos quedamos ahí charlando en otro estado. Sí. Una pregunta. ¿Puede ser respuesta así o no? ¿Ustedes creen que nacimos para enamorar? Para no. Sí, está buena, pero digo, yo creo que no. No. Creo que podemos nacer para muchas otras cosas más que enamorarnos. Yo iba a decir algo parecido y es como que estamos asumiendo que todo el mundo le gusta el contacto corporal. Sí, okay. Yo creo que hay muchos que no les interesa nada el contacto corporal. Pues. Así que un aplauso para ustedes. Como siempre, para cerrar entonces, invitarlos a este jueves aquí en Victoria Regia. Viene César Mejía, director y creador del proyecto Conciencia, con la importancia de comunicar, compartir y contagiar la solidaridad, una sesión apta para soñadores. Si no les llegó el tarrito, lo vamos a poner por allí, el de las calcas, los dos. Y bueno, acuérdense de lo que me deben, estoy allí, ya hay de vuelta. Feliz noche, ponemos musiquita y nos quedamos otro ratico, como dijo Andrés, listo. Solo que otro aplauso para ellos.